Hello to everyone. Can you hear me? ¿Me escuchan? Sí. Ok, muy bien. Bueno, vamos a dar. Buenas tardes. Good afternoon. Nice to see you. Ok. Let's start the class. Today it is 24th. 24. Okay. 24. April 24th. No. Okay. It's 25. I'm sorry. The computer is bad. 25th. Okay, let's get started. Today it is a beautiful day. Okay. All right, let's start. Okay, vamos a recordar algunos adjetivos. Okay, que estudiamos en la clase anterior. ¿Algún adjetivo que recuerden? Okay, algunos adjetivos. Por ejemplo, happy. Otro que se recuerden. Happy. Play, no, sí. Perdón. Standing in the end. No. Okay. For example, ¿cómo se decía? Suave. Suave. Bob SpongeBob. Soft. Perdón. Soft. Soft. Muy bien. ¿Cómo se decía bonita o bonito? Beautiful. 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 Very good. Okay. Feo. Ugly. 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 Very good. Ugly.
Let me see. How about ¿cómo se decía? Alegre. Alegre. Happy. 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 Triste. Sad. Amigos. Friends. Enemigos. Enemigos. Enemies. Enemies. Very good. Okay. Okay. Thing. Delgado. Delgado. Okay. Delgado. Thin. Y gordito. Fat. 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 Chubby. Chubby. Okay. Chubby too. Okay. Let's practice the verb to be. Okay, Stranger Things, one of my favorite series on Netflix. Okay, Max. He's a good skater. Good skater. Okay, Will. He's a shy boy. Shy boy. ¿Qué es shy? Es tímido. Tímido. Shy. Tímida, tímido. Mike and Will are big fans. Are big fans. Okay. This is. Okay. Yes. Okay. She. She is. She is friend and she is crazy. Good, very good. Okay. Another game. So, vamos a seguir practicando. Okay. Give me a sec. Okay, here we go. Okay, for example, let's put it better. Are you happy? Are you happy? Are you happy? Is he a football player? Is he a football player? Is he a football player? Football player. Is he a football player? Very good. ¿Ya comiste, mi amor? Okay, you can teacher Harry Styles fan. Okay, person are great in you. Are you a great person? Cool. Is your dog called Mila? Is TikTok the best app? The best app.
No. Okay. Very, very good. Okay, now I need to take the tender list. Okay, 25. Voy a mencionar sus nombres. Ustedes contestan present or here. Okay, Alba Palacios Reyes. Merlos López. Merlos López. Amaya Merino. Presente. Thank you, Miss. Castillo Sencente. Present. Enrique de Cruz. Presente. Flores Domínguez. Presente. Flores, I'm sorry, Gargueta Murillo. Gargueta Murillo. Castro Núñez. Present. Valle de Franco. Present. Martínez Gómez. Present. Jovel Alvarenga. Present. Salazar Murcia. Salazar Murcia. Presente. Serrano Castro. Serrano Castro. Mejía Pérez. Mejía Pérez. Peña Ramírez. Presente. Benítez Díaz. Present. Santa María Cabrera. Present. Alvarenga Romero. Present. Alas Crespín. Present. Thank you, Miss. Ok. Bueno, vamos a continuar con el tema que iniciamos ayer, el cual es el presente simple. I have a question. ¿Cómo se escucha mi voz? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha a lo lejos? ¿Se escucha? Más o menos. Lo único que se escucha como es que si alguien va en una moto o en un carro y se escucha el aire. El ventilador creo que tiene alguien y lo tiene muy cerca. Las palmeras de la playa de Mario creo que son de Mario. Okay, ¿qué tal ahora? ¿Se escucha mejor? ¿Cuál? ¿Segundo? Ya se escucha mejor. Okay. Okay. Good. Okay, vamos a ver el presente simple. Presente simple es la primera estructura, que se estudia en el idioma inglés. Ok. Por ejemplo, dijimos que para utilizar esa estructura es necesario recordar todos los pronombres o todos los sujetos. Por ejemplo, él. ¿Cómo decimos él en inglés? He. 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 Ella. Sí. Nosotros. We. Ellos. We. Yo. I. Tú. Tú. You. You. Very good. Okay. Okay. ¿Qué dijimos que era un verbo en infinitivo? Un verbo normal sin conjugar. Exacto. Un verbo sin conjugación. Ok, también dijimos que cuando utilicemos él, ella o neutral, en este caso he, she o it, vamos a hacer algo al verbo. ¿Alguien recuerda el qué? ¿Qué se le hace? Agrega S o S. S o E S, muy bien. S o E S.
Por ejemplo, I work, you work, we work, they work, pero acá cambia ya. He works, she works, it works. Ok, ¿qué es? Aquí dice ella trabaja, ¿verdad? Ella trabaja. Nosotros trabajamos. Ellos trabajan. Ok, recordar. Agregamos S al verbo cuando se utiliza los pronombres él, ella o neutral. Ok, ¿cómo saber cuándo agregar S o cuándo agregar ES? Ok. En general, los verbos se les agrega únicamente S. Por ejemplo, reads, ¿verdad? He reads. Únicamente le hemos agregado la letra S. S. Okay. Pero, ¿qué tal si el verbo finaliza en Y? ¿Alguien recuerda la regla de las Y? Si es en vocal, antes de la Y, se le agrega la S. Uh-huh. Pero si es una consonante, se le agrega la ES. La IES. IES. Excelente. Por ejemplo, play. Antes de la Y, ¿qué hay? ¿Vocal o consonante? Vocal. Una vocal, ¿verdad? En ese caso, únicamente vamos a agregar la letra. Es. Pero por ejemplo en study, study antes de la D, ¿qué hay? Hay una. Una consonante. Hay una. Vocal. Study. Una vocal. Una vocal. En ese caso, eliminamos la Y y agregamos I, E, S. Ok, ¿estamos claros en ese punto? Estamos claros. Ok. Ok, también los verbos que finalizan con O, SH, CH, X, S, a esos verbos que finalicen en esas letras, le vamos a agregar ES. Por ejemplo, un verbo que termine en O es go, ¿verdad? Go. I go to the beach. They go to the beach. We go to Tunka Beach. Pero cuando decimos él, ella, vamos a tener que modificar el verbo. En este caso dijimos que vamos a agregarle ES porque termina el verbo en O. Por ejemplo, go, goes. He goes to the beach. He goes to the beach. She goes to La Puntilla. Okay. She goes to Metrocentro. Okay. All right. Bueno, tenemos el otro verbo que es wash. Wash es lavar. Okay, lavar. Por ejemplo, por eso que se llaman car wash. Car wash. Car wash. Okay. Entonces, como la final, este verbo termina en SH, por lo tanto, cuando sea el ella neutral, vamos a agregarle ES. ES. Yes, sir. Ok, otro verbo que termina en CH, en este caso es watch, el verbo mirar, observar. Yo miro televisión. I watch TV. I watch TV. Entonces, para decir él mira la televisión, vamos a decir he watches TV. He watches TV. O ella mira la televisión. Ella mira la televisión. She watches TV. She watches TV. She watches TV. Muy bien. Ok, también si el verbo termina en X. Por ejemplo, el verbo fix. Este verbo significa reparar. Fix. Reparar. Los fixes. Entonces, por ejemplo, digamos, él repara. Vamos a decir he. Fixes. He fixes. Él repara su bicicleta. He fixes his bicycle. He fixes. He fixes. He fixes his bicycle. His bicycle.
Bicycle. Ok, vamos con la doble S. Las doble S. Por ejemplo, el verbo... Kiss. Besar. Kiss. Besar. Kiss. Kiss. Ok. La forma, por ejemplo, si él dice, él besa a su mamá, sería... He kisses his mother. O para decir, ella besa a su novio. She kisses her boyfriend. Ok, recapitulemos toda la información. Generalmente a los verbos se les agrega únicamente la letra S. 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 Ok, si el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal, vamos a... Agregar únicamente la letra S. Si el antes de la Y hay una consonante... I-E-S. I-E-S. Muy bien. ¿Cuáles son las terminaciones de los verbos para agregar E-S también? O... O-S-H. S-H... CH, X, doble S. Una vez más, O, SH, CH, X, doble S. Ok, muy bien. Por ejemplo, go. He goes. I wash. I wash. Continuamos. Ok, utilizando el sujeto que es he y el verbo go, ¿cómo podemos hacer una oración en afirmación? He goes to school. I'm sorry? He goes to school. Ok, he goes. He goes. To school. Very good. To school. Muy bien. Excelente. Para decir, ella va a su casa, ¿cómo diríamos? ¿O ella va a casa? Ella va a casa. She goes. No es goes, es goes. 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 To the house. To the house. Ok, para decir, yo voy a la escuela. I go to school. Para decir, ellos van a la escuela. They go to school. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esta parte? Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer una oración utilizando el sujeto they? El verbo eat, comer. They eat a fish. Ok, una vez más. They eat a fish. Very good, Miss Paulina. Excellent. They eat a fish. They eat a fish. En este caso, están comiendo unos matanil. They eat, hot dogs. Hot dogs. Ok, they eat hot dogs. Puede ser a hot dog o solo they eat hot dogs. Si es plural, hot dogs. Y si es uno, a hot dog. Ok, para decir él come un hot dog, ¿cómo sería? He eats. Hot dog. Ok, para decir ella come
She eats. Okay. La número tres. El sujeto es she y el verbo es surf. ¿Qué significa el verbo surf? Navegar. Navegar. She surf. She surf. She surf. Surf in the computer. She... Perdón, es que ustedes recuerdan que el término navegar también se utiliza para navegar en la internet. Ajá. Sorry, okay. Sería she surf. Okay, the computer in internet, very good. She surfs. Sí, porque es ella. The internet. Ajá. Very good. Okay, en este caso. Hola. I play. Cloud. I play music. Estoy tocando music, ¿no? I play the flute. Y si dijéramos ella toca la guitarra, ¿cómo diríamos? She plays the guitar. Very good. Yeah. En este caso sería She cries. ¿Verdad? Al finalizar con Y, recuerden de la vez. Se termina en Y y antes de la Y hay una consonante, eliminamos la Y y agregamos IES. Cries. Bueno, vamos a practicar el simple present, pero en su forma afirmativa. Un minuto. Ok, vamos a practicar para que vayamos comprendiendo antes de ir a la forma negativa. Por ejemplo, I write. Ok, el verbo es escribir. Write. Ok, I write story. We live. Very good. He drinks milk for breakfast. We read. A, B, or C? Excellent. My sister. Watches. She eats.
She eats. He eats. Will I am? William? Does or does? Does. A, B, or C? C. El verbo hacer es el. Does. Okay. B. A, B, or C? B. 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 Good. William does. William does. Joe? Get up. Get up. Get up. A, B, or C? C. A. C. A. Get up. C. A. Or get up. Get up. A. C. For get up. 45. Okay. A, B, or C? A. 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 Ok, primero veamos qué es el sujeto. Es Joe. Es él. Es él, muy bien. ¿Qué tal? Es él, literal, sí. Sí. Good. Get up. Ahí confunde bastante porque se me lleva. I. Toma eats, studies, or listen? Studies. 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 She? Sleep. 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 Sleeps. 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 He? Like A, B, or C? C. Like C. Like. Juan el Carmen. Speak. Juan and Carla. Speak, speak, or speaker? Speak. Speak. Excellent. Lim. Bye. Liam and his mother. Bye. 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 Lisa. No. Bien. Ok, vamos a seguir practicando la forma afirmativa del verb to be. Ok. They. Play. 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 Plays, literalmente. Okay. They play. Play. My dog sleeps. Sleeps. My dog sleeps. 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 Very good. Next. In. I okay. My brother. Swims. Está hablando de él. The baby. Baby cries. Baby. The baby. The baby. Cries. Cries. Cries.
Okay. Studying. Student. Study. Okay, she? She watches TV. Okay. She, her room every morning. She cleans. Clean. A or B? B. We work or we work? We work. I like ice cream. She drinks. He dances. It rains. My father takes a shower. ¿Qué significa el verbo takes? Tomar. Pero tomar de como agarrar, no de dejar. De agarrar algo, de tomar una bebida. Exacto. Okay, oh, Jesus, my camera doesn't work. Okay. So let's study now. Hold on. Give me a second. Ok, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Ok, voy a proyectar el ejercicio. Ok, tomen una captura o tomen una fotografía y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Todos son en forma afirmativa. Forma afirmativa. Ok, el que lo quiera hacer en línea también se lo voy a pasar. El link, por si lo quieres hacer en línea. Ok. Si no, pues con su lápiz, lapicero, lo puede ir resolviendo en su cuaderno. Your notebook. ¿Ya todos tenemos el ejercicio? Yes. Vamos a realizar este ejercicio en forma grupal. Thank you.
Ahí, vamos a ver la fecha. Place. Place o play. Place. 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 Pick. They speak Spanish for. He watches. He watches. I get up later. I get. Drowns. We draw. Drowns. Draw. Drown. Mm-hmm. Así normal. Sí. S. Green. Solo la E, sin la S. We. We, sí. La segunda dice, dice, which I, esa palabra no la conozco. No sé qué dice. Which I, computer. Nombre de el verbo es play. Y donde dice ellos. De. Ahí vamos a poner el speak. Ellos. English word. Ahí, el verbo que le vamos a, ¿qué se le va a agregar al verbo? De ellos. Ellos. Ahí no se le agrega nada. Ellos, queda speak, ¿verdad? Quedaría así en blanco. Speak. En la número 3. De ellos hablan inglés. ¿Qué crees? Bueno, they speak English. My father. Son muchas, yo creo que no vamos a alcanzar. Cabal, no tienen la guía ustedes. ¿O es por aparte? Yo como en mi teléfono me estoy conectando por ahorita, no me sale bien. Oh. Yo también, son 15, creo que ya lo van a sacar. ¿Por cuál van ustedes? Yo escribiendo, lo estoy ahorita. ¿Y usted? Igual. Igual, entonces. ¿Pero por qué era el van? Por la 8, yo. Yo por la 5. Ok. Yo digo que voy por la 10, solo falta que estén buenas. Entonces lleva ese al final. Sí. Está hablando de él. Ah. You work. Así quedaba. Voy el Mr. Manit.
Fly sería flyer. Ah, Mr. Sí, porque está hablando de Elba. Ajá. Flies. London. Flies. Flies. 9. Work. 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 10. Flies. 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 11. Do. Da. Do. 12. Box. Watch. 13. Walks. Walks. Vice. 14. Vice. Vice. 15. Vice. Sí, pues estamos bien, lo tenemos bien, todo igual. Ok. Withdraw. 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 Picture. Picture everywhere. Las 7. The boy. Swim. Aquí sí se le agrega porque está hablando de. Yo creo que está en plural. En the pool. Aquí se le agrega. Ajá, aquí se le agrega ese, ¿verdad? Swing. Sería swing. 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 A ese se le agrega porque está hablando de ellos. De los muchachos, dice. Los muchachos. Yo creo que no, porque está hablando de ellos como que fuera day, digamos. Ajá. Los muchachos nadan en la piscina, ¿verdad? Sí. Entonces no lleva. The boys swim in the pool. No lleva. Los chicos nadan. No sería drink. Para comer, la verdad. La 8. My father. Mi padre. Mi padre conduce un coche nuevo. Drive a new car. Mi padre drives a new car. Solo la S la agrega. Drive. Creo que solo la S. Drive. La 9. Yo solo la S le agregué a la 8. Drive. Vale. La 9 dice yo. Yo work. A la 9 no se le agrega nada. A la 9 no se le agrega, si queda you work in the office. La 10. Mr. Man. Mr. Man. Ahí sí se le agrega y ese, ¿verdad, Leo? La 10. Está hablando de él. Señor Mr. Man. Ahí. Bueno. Ajá. ¿Verdad que se le agrega? Se le borra la I. La Y y se le pone la I latina y... Es. Ajá. Queda. ¿Por cuál van? Por la 11, voy ahorita apenas. Yo creo que ya las terminé.
Pero si les voy diciendo más o menos lo que he puesto, les puedo confundir. Ajá. Le voy a cortar. Hey, se me trajo los extraterrestres porque no les entiendo nada. Se traba ahí. Ay, ajá, lo mejor. Vaya, lo está clamando. Ya no recuerdo. Ya le di 10 años de vida. It's ready. Are you done? Yes. Good. Okay, we're gonna try. Okay, the first one. She? Yep. I'm sorry? It. It. Okay. Which I? Plays. 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 Or like this? No, plays. Plays. Con solo ese. Good. Speak. Speaks. My father? I said drives. Drives. You? Work. Mr. Manit flies. Flies. The teacher Jack rides. Is his mother? Good. 100%. Excellent. Very good. Okay, muy bien. Hemos han comprendido muy bien las reglas de la afirmación del presente simple. Muy bien. Excelente. Entonces considero que podemos ir a la siguiente parte, que es la forma negativa. Michelle, apaga el micrófono que no se vuelve. Ok, alguien se le ha soltado la mascotita. La vamos a silenciar.
Ok. Vamos a ir a la forma afirmativa, negativa, perdón. Ok, bueno, estábamos en la forma... ¿Cómo es la forma negativa? Bueno, en la forma negativa vamos a aprender a decir ella no corre, él no salta, nosotros no compramos. Ok, la forma negativa de cada... del presente simple. En el presente simple, en la forma negativa, ok, ojo, negativa, no estamos hablando de la forma afirmativa. Ahí eso lo vamos a dejar a un lado. La forma negativa, vamos a utilizar dos auxiliares. En español no hay ninguna equivalencia de auxiliares. Vamos a dejar eso aparte, ¿okay? Porque no hay una traducción directa. Así que vamos a ver los auxiliares. Vamos a utilizar do y vamos a utilizar does. Más el not, por ejemplo. Y podemos utilizar la forma contractada, que es don't or doesn't. Vamos a utilizar las contracciones. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a utilizar don't? ¿Y cuándo vamos a utilizar doesn't? Por ejemplo, como pueden darse cuenta, don't, vamos a utilizarlo con I, you, we, and they, ¿verdad? Y lo vamos a situar antes del verbo. Antes del verbo. No va a ir después, tampoco va a ir antes del sujeto, sino que va a ir entre el pronombre y el sujeto. Ahí va a ir la palabra don't. ¿Qué queremos decir acá? Estamos diciendo, yo no juego. I don't play. Tú no bailas. You don't dance. Nosotros no comemos. We don't eat. Ellos no les gusta. They don't like. Ok. ¿Y qué nos indica? ¿Y qué nos indica el don? Bueno, estamos hablando primeramente en la forma. Estamos hablando en el presente simple. Ok. Si fuera pasado, utilizamos otro auxiliar. Pero eso nos indica automáticamente al oído, cuando escuchamos la palabra don't, es que estamos hablando en el presente. Ok, pero cuando utilicemos él, ella o neutral, vamos a utilizar otro auxiliar. En este caso es doesn't. Doesn't, ok. Por ejemplo, he doesn't read. Algo muy importante y algo que no se vayan a confundir es que en las negaciones ya no agregamos ese o es a los verbos. ¿Ok? Ya solamente con agregar doesn't, ya no vamos a modificar el verbo. Repito. Yeah. Adelante. Yeah. Si nos da un momentito para tomar alguna nota de esto, por ejemplo, de que para los pronombres que se utiliza don't y para los que se utiliza doesn't. No le comprendo la pregunta porque no la escucho muy bien. ¿Podría acercarse un poquito al micrófono? Repetirme la pregunta. Si nos da un poquito de tiempo para tomar alguna nota de acerca de esto. Ah, con gusto, con gusto. Solo okay. Estaba terminando de explicar y ya le doy el tiempo para que tomen nota. Ok. Ok, muy bien. Como les estaba mencionando, vamos a utilizar don't con los pronombres I, you, we, and they. Y con los pronombres he, she, and it, vamos a utilizar doesn't. Pero algo que quiero que quede muy claro es que ya no vamos a modificar el verbo con las terceras personas, ¿ok? Ya no vamos a decir doesn't read, no existe. O que digamos doesn't studies, ya no existe. Únicamente con agregar doesn't ya es la negación. ¿Ok? Diga. Ya va ahí. El dos es el que va allá con la ES, ¿verdad? El ES o S únicamente va a ser en afirmación. No, por eso, pero digamos, read, study, and sleep, no se les pone S porque prácticamente ya lo llevaría do. Así es, sería... así es. Ok. Ok, les voy a dar el tiempo para si quiere tomar captura de pantalla, si quiere tomar nota, y cuando ya esté listo, boom, me avisa, please.
Okay, may I continue? Oh, todavía no. Yes. Good. Muy bien. Por ejemplo, tenemos acá es y dice they don't read. They don't read. Okay. Acá tenemos she doesn't love him. Okay. She's so mean. She doesn't love him. Okay, she doesn't love him. ¿Y por qué no utilizamos don't? Porque vamos a utilizar doesn't con he, she, and it, ¿verdad? Porque son tercera persona. Exacto. Very good. La siguiente. He doesn't drive. He doesn't drive. He doesn't work. Yeah. He doesn't. They don't. Think. They don't think. Think. Okay, ahora su turno. Vamos a hacer del 1 al 7. Pueden escribir únicamente el sujeto y la respuesta, pero tienen que ser cuidadosos. Por ejemplo, entre paréntesis, si es negación, aparecerá not. Ok, por ejemplo, la número 1 es negación. En la número 4 es negación. En la número 5 es negación. Ok, y las demás son afirmativas. Entonces vamos a escribir el presente simple. Ok, ya sea en afirmación o negación. Ok. Vamos a hacer esto en, creo que 5 minutos. Okay. 5 minutes. ¿Me podría unir otra vez a la sala, porfa? Con gusto, Miss Karen. Porque no la ha mandado al grupo. Vienen más, tal vez uno de los otros le tomó captura porque yo no. Estaba empezando a escribir ya. ¿Alguien le tomó foto? Sí, no le tomamos captura. Sí, a la... Ahí está. Lo voy a enviar. Eso, cabal. Yo le tomé captura. Le tomamos ahorita. Ahorita se ya, le tomamos ahorita. Ok. ¿Ya? Sí, gracias. Teacher. Hello. No pudimos copiar. No tenemos la captura ni nada. Ahí tiene, mister. Ok. Ya la mandaron. Okay. My dad. Okay.
Ahora dice they not live in Madrid, in Madrid. ¿Cómo sería la primera entonces? Espera, espera un momento. Quiero terminar de copiar bien. Bueno. Stop. No problem. Yes. Hoy sí estoy enojada. Yes. Hoy se murió un muñeco. Yes. Mi papi ya se fue a trabajar. Right. Qué bonito, ahí tú que tenés, muchos tenés, mamá. Ok, ahora sí. Vaya, ahora. Vaya, ahora la primera. Dice Day, está hablando de él. Yo diría dos. Dos en nieve. Dos en live en Madrid. ¿Cómo dijeron? So sorry. La primera sería Dozen Live in Madrid. Ajá. La segunda sería Sven Studies. Herman está hablando de dos, solo de uno. Solo de ella. Solo de ella, de Sue. Ajá. Pero como es ella, es por eso que va del IS. Sí, IS. My dad drives a red car. We don't walk to school. Ahí sería. We don't walk to school. Sí. La cinco. Sería doesn't not here. Uh-huh. La seis. Yes. Yes. Ajá, con S. No, sí. Sí, sí, con S. H. Ajá. La otra es play football. Play, solo la S. No. Solo sin ese. Sin ese, normal. Play. ¿Sí, cómo son? Sí, play. Los niños. Play fútbol. Los niños juegan fútbol. Ellos, ajá. Se refiere a ellos. Day. Por eso no lleva, solo play. Ahí está, pues está bien. Deja de estar buscando maquillaje. No, voy a ir. Finish. Yes. Finish. Good. Voy a buscar, mami. ¿Dónde estoy yo? ¿O no? Hola. Hola, aquí estoy. Hello. Teacher, estamos trabadas. Cuidado. Estamos perdidas. Estamos perdidos. Mira, okay. Quién apareció por aquí, ve. Mira que nos sacaron con el grupo en el que estábamos. Ok. ¿Pero pudieron resolver el ejercicio? No. Sue. Okay. Bueno, vamos a realizar el ejercicio juntos. Que la mayoría ya terminó.
Sí, porque nos sacaron del grupo y nos quedamos solas. Okay. All right. La número uno, Dave. Doesn't live in Madrid. Es la única que pude hacer. ¿Perdón? Doesn't live in Madrid. Doesn't live. Muy bien. Vamos a... Muy bien. Vamos a... Okay. Sue. Perfecto. Don't walk. The bus stops. My Mr. Brown. Teaches math. The children. Plays. No, aquí es play, porque children es plural. Son niños. Okay. Un niño es child. Child. Ahí lo fuimos chupo, entonces. No hay problema. Ok, ¿estamos claros en esto? Sosa. Más o menos. Ok, pero a través de la práctica vamos a venir mejorando. Okay. Lo que cuesta más que todo es identificar si es él o es ella o una cosa. Ok. Dependiendo. Ya, comprendo. Veamos entonces. Give me a second, please. No. Okay, aquí vamos. Vamos a practicar un poco el presente simple. El chihuahua. Ok. Y vamos. She do homework or she does homework? She does homework. He teaches math or he teach math? They have lunch or they has lunch? They have lunch. Good. Four. She watches cartoons. He watches cartoons. Okay, it lives or I live. I live in Paris. They go to the hospital or they go to school? They go to school. Okay, miren la imagen.
They go to school. She gets up or she gets up? She gets up. 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 They play or they play? They play. They play. They play. They play. Good. Very good. Vamos a ir al manual. Vamos a ir a la página 20. Ok, ya estamos en la página 20. Page 20. Page 20. Ok, aquí pueden encontrar la, un poco de la explicación de la forma afirmativa y negativa. Entonces, vamos a realizar el ejercicio 5. En el ejercicio 5 tenemos que organizar las palabras. Están desordenadas. Por ejemplo, keep their companies track financial accounts. Entonces, I'm of. Entonces lo que vamos a hacer es poner todas esas palabras en orden, a darle sentido. Ok, después de resolver el ejercicio 5, vamos a hacer una lista de cosas que usted hace durante el día. Aquí dice activities. Activities I do. Una vez más, vamos a poner las palabras en orden en el ejercicio 5 y vamos a escribir 5 cosas que yo hago en mi día. Okay, activities I do. Activities I do. Estamos claros en el ejercicio 5 y el segundo de la página 20. Yes. Ordenar las palabras del primer ejercicio y escribir 5 actividades. Sí, así es. Así es. Okay. Poner en orden las palabras del ejercicio 5 y en la ejercicio de abajo 5 cosas que usted hace. Sí, lo pueden mandar al grupo. La puede encontrar en su manual. Está en la página 20. O si no, también puede. Acá. Es que se me traba el teléfono. No, yo lo mandé al grupo. Ok, muchas gracias, Mr. Edwin. Ok, here we go.
vamos con la actividad. Hello. Mantener la empresa. Más o menos. Más o menos. Ok. Bueno. Mira. ¿Solo haremos las 5 o haríamos las 6 y las 7 también? El 5. Solo el 5. 5. Mantener. Okay. Hello, hello. ¿Cómo vamos por acá? Apenas empezando. Apenas empezando. Ok. Hello. ¿Cómo vamos? Hello. Menos no pude pasar de la primera. Por la 1. Por sí. La 1. Okay. Aquí. Llevan las cuentas financieras. Ajá, y que dice lleva. No. Aquí le he puesto en el traductor y me dice que mantener. Hello, hello. ¿Cómo vamos por acá? Mal. Algo complicado. ¿Perdón? Ahorita solo lo complicado. No lo logramos resolver. Hola. Hola. Ay, Dios, yo aquí estoy. No le entiendo. Ay, yo pensé que se habían ido. ¿Perdón? No le entendemos. ¿A cuál, Miss? Bueno, en la primera le hemos puesto they finance a house of keep their company. Pero con respecto a ese off, no sé si está correcto ahí donde lo hemos puesto o va en algún otro lugar. Puede ser the financial account keep. No, porque no dice they, pero y no son ellos, pues. Sí, también puede ser they keep, ajá. ¿Verdad? Ellos guardan. Sí. Puede ser, they keep the track of financial accounts. They're trying. They keep the track, or they keep the... They keep track of financial account. Eso estaba en duda. Como la esta, mire. Como la primera vez. Muy parecida a esta. Pero ¿por qué tiene dos voces? Oh, ¿qué dice un número dos? Keep track. Creo que está erróneo. They... keep track of financial accounts, no solo uno.
of the financial account. They keep track of the financial account. Así es, así es. No publicitamos. The company. The company. On internet. Good, very good. Vaya, y la cuatro, la tres. La tres, espérame. Sería. Ay. Richard, y la otra muchacha se salió. Pues creo que sí. Se le fue el seguro porque éramos tres y de repente. Okay. Hola. ¿Cómo vamos? ¿Qué, por cuál vamos? ¿Por la 1? Por la 3. Por la 3, muy bien. ¿Nos ayuda un poco? Claro que sí, con gusto. ¿El número? Número 3. In the... Número 3, con gusto, vamos. Dice, este es el primero, ¿verdad? ¿Yo? Sí. El verbo. El tomar. Verbo tomar, ajá. Yo tomo. I take. Se le agrega la I, la S, ¿va? No. Únicamente no. Se va a modificar el verbo cuando sea él, ella o neutral. Ok. Every time I think notice in the mind thing, sí. ¿Cómo sería la número 3? I think notice in the main thing. The meeting? Falta every day. Every day, very good. Muy bien.
¿Cómo vamos ya? ¿Finalizando? ¿Aún no? ¿Casi? ¿Almost? Ya casi, ya. Good. Very good. Almost is casi ya. Así es. Así, ya lo he buscado. Ellos advierten a la compañía. No. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Decimos que bien. ¿Ya finalizando? Ya casi, sí. Solo nos falta un detallito. Ok. ¿En la primera? Solo quiero la primera sería, si la dejamos como financial account of company. Okay. La segunda advertise, vamos a decir. Advertise es de advertisement, de anuncio, no anunciar sería advertise. Por ejemplo, si tiene una compañía, llamémosle que tiene, no sé, su negocio, y usted lo va a publicitar, usted, you advertise your business, usted publicita su negocio. No hacemos publicidad en internet de la empresa. Exacto, muy bien. En la compañía. Very no good. Hacemos publicidad. Entonces queda, we don't advertise and company the internet. Good, excellent. Okay. Me perdí. Hola, Sonia. Me perdí. La que estaban diciendo. ¿Cuál? Ah, la dos. Sí. Ajá, yo también me perdí. Porque en ese momento estaba corrigiendo porque me había quedado mal una letra en la uno. Y de ahí estaban poniendo el otro y yo estaba anotando el otro, casi anoto lo mismo. Vaya, pero ¿Cómo quedaba? Yo no puedo pronunciar advertise. Advertise. Company de internet. Entonces, lo que pasa es que así la hice yo. Bueno, ¿qué nada de la publicidad en la empresa de internet. Advertise on internet. Tiene que ser al revés entonces. O quizás se puede de las dos formas. Ajá, porque al revés la tenía yo también. Advertise company on internet. Y la última, y la tercera, como ay, no hemos hecho la otra, hagamos la otra. ¿Cuál? Las cinco actividades. No, dijo que solo era la. Ah, solo las cinco. Sí, porque yo le pregunté que si era las cinco, las seis, las siete, pero él dijo que no. Es las cinco y donde dice activities I do. Ah, vaya. También eso. Perdón, es que como le estaba leyendo el número, pero son las 5 y donde dice activities I do. Ok. ¿Por qué? ¿Puedes explicar lo de la actividad? En la de las 5, ¿qué era lo que íbamos a hacer? Dijo que íbamos a hacer 5 actividades que hacemos durante el día. Pero no sé, o sea, trabajar, comer y solo. Se bañan, quitarse los dientes, tener clases, chatear. Vaya, pero solo vamos a poner eso o vamos en a hacer. En el día, dijo la noche. Ah, en el día. Ah, vaya.
ver videos, ver Facebook, revisar, revisarle el teléfono, digo. Entonces serían como oraciones. Sí, por ejemplo, I brush my teeth, I watch TV, por ejemplo. Ah, ok. Como sería como yo durante el día trabajo. Exacto. No. Exacto. Okay. Puede ser in the day, en el día, in the day I work. In the day. Hello. Hello. ¿Cómo vamos? Ya casi finalizando. Aún nos hace falta mucho. Finish. Finish. ¿Ya hicieron las 5 actividades? Yes. Good. Ok, el primer grupo que finaliza. Muy bien. Denme unos minutos, por favor. Bueno. Ah, ok, otra vez de acá. Did you finish? Finish. Finish. Good. Finish. Excellent. Finish. Solo las preguntas íbamos a hacer aquí, ¿verdad? Sí, sí. Ya estamos. Sí. Sí. Tan malilla, pa. Es que era así, no, sí. Bueno, pues hoy sí, vamos con la bendición de Dios, vamos a ver si salieron buenas. ¿Cómo quedó, pues? ¿Cómo lo modificamos? Yo ni sé. They keep financial account companies. Companies of trust. Se llevan cuenta financiera. Entonces, ¿quién da más? No, no sé si la dejamos así porque lo puse al revés y tampoco daba. Y hicieron llevan las oraciones. Eso nada más. Llevan cuenta financiera. No. Pero las preguntas hemos hecho. Esta. Sí, las cuatro. Las primeras, sí. Las cuatro. Esta parte ya la finalizaron. Esa no la hemos empezado. Ok. Vamos a esperar un par de minutitos. Ah, vaya. Ah, pues continuemos con esas, chicas. Ya finalizaron, ¿verdad? Yes. Ok, sí. Entonces regresamos a la sala principal. Bueno. Ok, let's move on straight. Bueno, vamos a resolver el. We're going to solve the exercise 5. Okay, we need to unscramble the sentences with the word "water" using the simple present. So we're going to start. So who wants to say the correct form of this sentence? Vamos a hacer el ejercicio todos juntos. ¿Quién quiere decir la oración número uno? Voluntario. They keep track. Adelante. They keep track of financial account of company. Una vez más, no le escucho muy bien, mister. Creo que dice they keep track of financial account of company. Okay, good. ¿Todos estamos de acuerdo o hay alguien que cree que es de una forma diferente? Yo lo tengo diferente. ¿Perdón? Yo tengo the financial account. Ok.
keep track of the companies. Es que lo que sucede es que necesitamos primero el sujeto, después el verbo y después el complemento. Por ejemplo, ¿cuál es el sujeto en la oración? O en las palabras. They. Ellos. ¿Cuál sería el verbo? Keep. Keep, ¿verdad? Mantener. Ellos mantienen, okay, el registro. They keep track of the financial account. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la número 2. ¿Alguien que quiera leer el ejemplo número 2? We don't advertise the company on internet. Good. We don't advertise the company on internet. ¿Qué es advertise? Advertise viene de la palabra advertisement, que es publicidad o anuncio. Publicidad. En este caso es no. Nosotros no publicitamos la empresa en internet. Ok, la número 3. I take notes in the meeting every day. I take notes in the meeting every day. O puede ser every day I take notes in the meeting. O puede ser I take notes in the meeting every day. Ese every day puede cambiar de posición. Perdón. Después de notes, I take notes every day in the meeting. También. Uh-huh. Ahí tenemos varias opciones. Y la número 4. Carlos and Mauricio answer reception. Answer. ¿El qué responden? Phone at the reception. The reception. Exactly. Ok, activities that you do. Vamos a comenzar con Mr. Leonel. ¿Qué tal si nos dice, para no ser las 5, qué tal si nos dice 3 cosas que hacen el día? Ok. I go to the work in the bicycle. Good. I cook breakfast every day. Excellent. I take a shower. Good. Vamos con Miss Ana Consuelo. Things that you do. Miss Ana. Ok, ¿qué tal si nos ayuda? I do study. Ah, ok, adelante. I do work. I do bus. Good, thank you. Mr. Henry? El principal le voy a decir, I don't sleep in the work. I take a shower. I go to the work in the bus. Excellent. Okay. I drink coffee. You drink coffee, delicious. Yes. Okay. Miss Paulina. Paulina, ahorita voy. I take a shower. You take a shower? I have breakfast. Okay. And I go to the bed. You go to the bed. Okay. Very good. Mr. Jose Edwin? I wake up. You wake up. I take a shower. You take a shower.
I go to the work in the bus. Okay, you go to work in the bus. Good. ¿Qué tal mis Stephanie y Leticia? Hello. Ok, creo que no le funciona el micrófono. ¿Mi Sonia? Solo uno pude hacer. Adelante. I got white the bus for the work. Ok, you go. By bus, okay. By bus. Bus. Uh-huh. Muy bien. By bus. Muy bien, excelente. ¿Tenemos algún voluntario? Miss Benítez. Miss Denise. Yo. Okay. Yo le he puesto. I do listen to music. Do it. I do study. Okay, sin el do, miss, please. Sin el do. Una vez más. Breve. I study. Okay, I study. 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 Very good. Study. I watch TV. Excellent. I eat. You eat. I listen to music. I work. You work. Very good. Very, very good. Okay. ¿Otro voluntario? Yo. Solo. Miss Benítez. I work and study and other activities at home. Excelente. Very good. Okay. Vamos a practicar. En la última ejercicio del presente simple. Voy a compartir con ustedes un link y les voy a rogar si alguien me puede ayudar compartiendo este link en el grupo de WhatsApp. Ok, we're gonna use the cell phone. Que lo mande a WhatsApp. Thank you. Gracias. You're welcome. ¿Le damos a empezar o esperar? No, empezar, dale, solo, para que aparezca ya. Can we start now? ¿Estados estamos o hace falta alguien? Yo no puedo entrar. Okay. Vamos a esperar a la Miss. No me aparece el link.
on. Don't watch TV. I go place with my father. A la puerta. Esto. ¿Cuál es tu nombre? Todo me sale mal. Okay. No hay que entrar. Este juego hoy no me gustó. A mí también. Sí. Entonces. Ah, la perdí toda, gané como dos. Como de juego. Hoy no lo comprendí bien. 33%. Okay. Time is over. Terminar. Sí, se acabó el tiempo. Sí, correcto. Ok, vamos a dar el top 3. Ok, Pau, Franco y Mario Salazar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo para resolverlo, así que voy a ir directamente a la toma de asistencia. Ok, comienzo con Palacios Reyes. Merlos López. Amaya Merino. Castillo. Present. Okay, thank you. Castillo Sencente. Present. Enríquez de Cruz. Present. Flores Domínguez. Present. Argueta Murillo. Castro Núñez. Present. Valle Franco. Present. Martínez Gómez. Present. Jovel Alvarenga. Present. Salazar Murcia.
Presente. Serrano Castro. Mejía Pérez. Peña Ramírez. Presente. Benítez Díaz. Santa María Present. Cabrera. Present. Alvarenga Romero. Present. Alas Crespín. Present. Okay, thank you. All right. Well, it's time to leave. Time to leave. See you next class tomorrow, okay? Okay, have a good one. God bless you and good night. Bye. 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 Bye-bye. Bye. Bye-bye. Good night. Look at the stars, look how they shine. All the things you do, and all are so yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones. To some